El director de Padrón y Licencias, Eliseo Torres Rendón, aclaró que el Bar Candy, que abrió sus puertas recientemente frente al Templo de la Santa Cruz, este sigue operando con el mismo giro de restaurante bar y que solo cambiaron de razón social. Cabe recordar que los vecinos y feligreses de la céntrica colonia Emiliano Zapata han protestado por el funcionamiento de lo que dicen es un antro y centro nocturno disfrazado, lo que está prohibido frente a un centro religioso. El párroco Esteban Salazar y el presidente de la Junta Vecinal, Benjamín Martínez, han puntualizado que no tiene nada que ver con la preferencia sexual ni la religión, sino con la inconformidad de personas que viven aquí alrededor, por lo que han pedido la revocación de licencia, aclarando que ellos no han firmado de conformidad la apertura de este bar. En fecha reciente, el propietario, Larry Hackett, desmintió a las mismas autoridades municipales que habían prometido a los vecinos que no iban a otorgar una nueva licencia y que operaban con el permiso anterior. El empresario anunció en redes sociales que han solicitado y recibido permiso para operar bajo su propia licencia y no bajo la licencia anterior o el nombre de Hacienda Carlota. Y efectivamente, el funcionario municipal así lo confirmó, que cambiaron de nombre del operador, pero no de propietario ni de licencia. ¿Cómo está operando físicamente? Obviamente yo lo desconozco, pero en realidad hay una licencia, hay un permiso autorizado por el Consejo Municipal en todos los sentidos y por lo tanto una licencia municipal de funcionamiento. Sí, en favor de un particular, y en base a esa licencia es con la que está trabajando. ¿Qué sucede en el 2021? Bueno, pues que solicitan un cambio de razón social. ¿Sí? Un cambio de razón social por imponerse a la razón social ahí está trabajando. ¿Sí? Más el giro de la licencia municipal y obviamente del permiso autorizado por concepto es restaurante bar. Única y exclusivamente. Si ellos le dan otro giro, otra forma a la operación de ese lugar, obviamente será bajo su responsabilidad. Cabe recordar que Benjamín Martínez Núñez, presidente del comité vecinal, advirtió que el único documento que firmó para el lugar frente a la iglesia de la Santa Cruz en la calle Lázaro Cárdenas número 388 fue en el año 2016, cuando inició sus operaciones el restaurante Hacienda de Carlota. Pero Torres Rendón puntualizó que en este caso no es necesario su firma de aval. No, porque no se cambió el giro, no se cambió el propietario, únicamente la razón social. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.